crítica del PRI. Y me gustaría, si me permites, preguntarle a Genaro Morales Rentería cómo le va allá en el PRI, ¿te parece? Sí, adelante, adelante. Con el... Genaro, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Genaro Morales Rentería, ¿me escuchas? Sí, a tus órdenes, buenas tardes. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada, tenemos dos minutitos y me gustaría que me comentaras. Yo sé que tú eres de la corriente crítica del PRI y que has tenido problemas allá en el registro para registrarte como precandidato en el partido. ¿Nos podrías comentar qué tan difícil es registrarse en un partido de este tamaño? Bueno, ahorita estamos pasando por un proceso interno, hay varias etapas que hay que ir desahogando. El día de hoy nos registramos como precandidatos y cumplimos con el 100% de los requisitos. El día 26, a más tardar, va a haber un predictamen si pasamos a la segunda etapa o no. Estamos aspirando a ser candidatos a diputados federales por el 24 distrito del DF. Ok. Tú impulsaste el crecimiento de la organización aquí adherente en el Partido Revolucionario Institucional, inclusive logrando algunas adherencias, ¿no? ¿Es realmente de... difícil el que te tomen en cuenta? Por ejemplo, yo si fuera como ciudadano a pretender registrarme, ¿sería muy difícil? Mira, lo que te comento, nosotros pasamos por un proceso interno en el partido. Había 64 organizaciones nacionales adherentes en el PRI, y tú te metes a la página de internet, pero ahorita solo somos 14, se fueron 50 por default. No fue fácil, te pidieron 5,000 afiliados en 10 estados, 350 estados mínimo por cada estado, para poder completar esa cantidad. Y lo que vemos nosotros con preocupación es que a las organizaciones nacionales adherentes son las únicas en el PRI, ni siquiera la CNC, la CTM, la CNOP, ni otras. Contamos con padrones actualizados, con militantes de carne y hueso, y no es posible que nosotros tengamos que estar batallando mucho para candidaturas y otras organizaciones del partido, aún muy longevas y con cierta representación, se les tome más en cuenta. No puede haber listas de primera, de segunda y de tercera. Bueno, pues ahí tenemos la visión de pues un militante del partido del PRI, de la corriente crítica, que nos dice que sí se puede, ¿no? Muchísimas gracias, Genaro Morales Rentería, presidente de la corriente crítica del PRI, por darnos tu visión.